Contacto y contactados. Me gustaría saber el peligro que corren y sus beneficios, si los hay. Gracias. ¿Has visto la película El Origen? No, no la he visto. Ok, están ahí, dentro de una Matrix, que es un programa de computadora. Ni siquiera es tan avanzado el sistema, es bastante atrasado. Pero el sistema está programado para nivelarlo todo. Si alguien tiene de más, se lo quitan. Si alguien tiene de menos, se lo ponen. Todo lo que tiene que ver con extraterrestres, principalmente, es algo anómalo para la Matrix, por lo tanto, lo ataca automáticamente. Las mismas personas no despiertas en la calle son agentes de dicha Matrix. ¿Recuerdas la película Matrix? Sí, claro. Entonces, no se necesita necesariamente que una agencia gubernamental diga u ordene a sus agentes para que vayan a atacar, de muchas maneras atacar, a las personas contactadas. Lo que sucede es que las mismas personas Matrix o promedio ya están programadas mediante los mecanismos de la mente colmena, como los medios de comunicación masiva, atacar, desacreditar, insultar, buscar otras opciones que expliquen las cosas dentro del marco social aceptado de la Matrix. Al cambiárseles la manera que las personas contactadas ven el mundo y la realidad, entran en una especie de esquizofrenia, en donde ya no pueden funcionar en ese mundo. Claro que esto obedece también al nivel de cada persona y a su fuerza mental. Cuando un contactado no está dando información delicada generalmente, lo dejará en paz el sistema, porque le sirve de desinformante. Cuando se acerca a la realidad, a la verdad, o publica asuntos que van en contra de los intereses de los que están en el poder, entonces vendrá la desacreditación sistemática. Cuando es de origen gubernamental, es muy fuerte, porque tienen todos los recursos para generar y para construir pruebas falsas, sembrar evidencia, etc., para acabar quitando a dicha persona incómoda. El mejor ejemplo de esto es Alex Collier, que su vida mundana ha sido completamente destruida por sus contactos con Andrómeda en muchos aspectos. Ellos se lo llevaron y le enseñaron su sociedad desde adentro, su nave biosfera y cómo se vive ahí. No querrán ni tendrán motivación para enfrentarse a los retos de la vida en la Tierra. Solo pensarán en una cosa: ¿cómo le hago para salir de aquí y regresar a mi casa? Ya de por sí las semillas están así. Pero las razones por las que entraron a la Tierra son muy complejas y obedecen a elementos metafísicos muy avanzados. El interferir puede hacerse venir abajo el esfuerzo de no solo una encarnación, la presente, sino del trabajo acumulado de varias encarnaciones. Por eso existe la ley de la primera directiva, que dicta las pautas para una intervención o para la no intervención. Usarán todo para desacreditar a los incómodos. Por eso, volviendo a las fotos, el enseñar nuestras fotos no es ninguna prueba de nuestra existencia. Es solo darles armas para atacar tanto al contactado como a nosotras, como ya lo han hecho con Asket en 1975 y con muchas de nosotras en el 2016. También las fotos de interiores de naves o de naves solo acaban siendo clasificadas como CGI, muy buen CGI, o incontables excusas como ser outtakes o escenas no usadas de Star Trek. Lo que no pueden desacreditar es el avance mental y espiritual, el saber interno de cada contactado, más que nada desde el punto de vista personal, el crecimiento que le ha dado, la paz interior que da saber la verdad. Eso no tiene precio. Los contactados nunca lo han tenido fácil, tú lo sabes, pues has investigado mucho. La idea aquí es ser más inteligentes que la Matrix y que el Cabal, ganarles en su propio juego. Muchas gracias, Esbaro. Me encanta tu respuesta, la entiendo y la comprendo. Hoy hemos hablado un poco de las consecuencias de todo esto con Gosha. Aceptamos todo lo que venga sin ningún tipo de problema. Los dos no tenemos nada que perder. Yo ya lo he perdido todo antes de conoceros a vosotras. El conoceros a vosotras es un punto positivo para mí. Gracias.
ahora te quiero hacer una pregunta sobre Alex Collier. Ok. Alex, en uno de sus vídeos dice que inhibir es verdad y que existe. ¿Por qué dice eso? ¿Lo sabes? Gracias. Recuerdo eso. Sinceramente ignoro por qué dice eso. Como decía yo la otra vez, hay muchos datos muy veraces y completos del por qué debe existir Nibiru. Como ya he dicho, no deseo desacreditar esas fuentes incontables y muchas milenarias. Lo único que puedo compartir es que desde aquí no se ve nada. Debería existir, ok, pero no está. Y no es que esté en otra dimensión, porque en primer lugar, si es así, entonces no afectaría a la Tierra de esta dimensión en la que estamos. Y otra cosa, nuestros sensores son escalares, eso es, pueden detectar cosas que están en muchos planos a la vez, especialmente mi pequeña Suzy. Simplemente no está. Han publicado muchas fotos de dos soles, eso es inversión térmica, causando un espejismo reflejando el sol. Otra cosa más, un segundo buscando imagen. Así funciona el sistema solar. No es estático. Con ese sistema, no hay lugar para objetos grandes que puedan alcanzar a los de delante, como lo haría Nibiru. Es matemáticamente incongruente que exista Nibiru. Ahora, han detectado que falta algo de gran masa en el sistema solar. Eso es correcto. Pero ese faltante no obedece a un astro de grandes dimensiones, sino a la fuerza gravitatoria combinada de tres astros o planetas mucho más pequeños. Lo que están viendo como un punto específico en el espacio con gran masa es el punto vórtice o punto de concentración equilibrio de esas tres masas combinadas y se encuentra en un punto geométrico en el espacio que está vacío porque es un punto gravitatorio, no de masa. Este sistema solar tiene 13 planetas, incluyendo a Plutón, que nosotras sí reconocemos como tal, pero el cabal les ha omitido los otros tres planetas que están más allá del cinturón de Kuiper y no representan ningún peligro. Se reconoce a Plutón en modelos extraterrestres del sistema solar, pero eso solo suma 12. Falta uno, Tiamat, que ahora es el cinturón de asteroides porque fue destruido cerca de 12.500 años antes de Cristo. Gracias. A ti, Robert. Esto es cuanto me doy cuenta del volumen de información que debo pasarte a ti y a Gosha, solo con un teclado. ¡Guau! Repetitivo. Tema estrella B. Se relaciona la teoría de que este Sol tiene una enana marrón que la sigue a manera de estrellas binarias. Este Sol no es un sistema binario. Se refiere a Nibiru o a Tiamat, ya hemos hablado sobre esto. Referencia. Taygeta sí es un sistema binario, con esa estrella enana blanca Sadikleya. Enana blanca, no marrón como dicen en la ciencia humana. Taygeta Tau 19 y Sadikleya Tau 19b. Estrella B se refiere a que este sistema solar puede ser binario. No es binario este sistema solar Sol 13. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.